Desde la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena tenemos pendientes de resolución algunas de las convocatorias europeas y regionales por casi 2,5 millones de euros para formar a desempleados y dar respuesta a las necesidades que también demandan las empresas. Nuestra obligación es buscar la financiación necesaria para tratar de dar a los desempleados la formación y la experiencia que les permita encontrar trabajo y por eso hemos optado a esos fondos europeos y regionales. En una de las convocatorias hemos solicitado al Servicio de Empleo y Formación, al SEF, una de las subvenciones de algo más de 430.000 euros para impartir 10 acciones formativas que mejoren las competencias de un total de 150 personas desempleadas en los sectores del turismo, economía de los cuidados, la economía circular y la industrial. Otra de las convocatorias está enmarcada en los fondos europeos y va dirigida a preparar y acompañar a los jóvenes menores de 30 años que están en paro y que disponen de una titulación académica pero que no encuentran trabajo porque no tienen experiencia profesional. De este modo, queremos romper ese círculo vicioso de que no se puedan incorporar al mercado laboral porque no tienen experiencia profesional y con esta ayuda europea podremos realizar 8 contrataciones. Otras 2 convocatorias de casi 900.000 euros, cada una de ellas, van dirigidas a un total de 80 jóvenes desempleados menores de 30 años que no estudian ni trabajan para incorporarlos al mercado de forma sostenible en actuaciones de economía verde y circular en las actividades también de la política del cuidado. Trabajamos para acompañar a nuestros alumnos en todas las fases de la búsqueda de empleo y lo hacemos con un seguimiento después de su contratación para comprobar que el empleo que consiguen es estable. En este trabajo es imprescindible la labor de las empresas de Cartagena que nos ayudan a formarlos.